En 1993, Carlos Salinas de Gortari mandó a pintar cuadros como acervo para la presidencia oficial de Los Pinos. El 1 de diciembre de 2018, que Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del complejo para la sociedad mexicana, se encontraron algunos de estos cuadros montados. Ahora estos se exhiben en la Casa Miguel Alemán, bajo el nombre de Lo Perdido, Lo Que Aparezca. 33 distintos cuadros que en 1992-93 el expresidente Carlos Salinas Gortari solicita a través de dos expertos que entonces dirigen Conaculta y el IMBA, Estrada y Tovar y de Teresa, seleccionan a 33 artistas y el encargo responde a una pregunta específica: ¿cómo se describe la nacionalidad? ¿Qué tiene eso que ver con el espíritu mexicano? En realidad tenemos muy, muy poca información. La única información, documento escrito que tenemos al respecto es una cuartilla que tomamos del catálogo que se editó en su momento, en el momento que se presenta la colección. Aquí nos entregan ese espacio el 1 de diciembre, como todo el mundo sabe, de 2018, y en ese momento había seis de los cuadros que integran esta colección, estaban aquí ubicados todavía. Y lo demás, pero se recogen en ese momento justamente para esta limpieza, para ese diagnóstico de obra, y se van ubicando en diferentes momentos, en diferentes espacios. Entre el 18 y el 20 de mayo pasado, nosotros en el Centro Nacional de Conservación recibimos las 33 obras que conforman la exposición. Estuvimos trabajando en todas las piezas, en los diferentes talleres, porque son piezas de gran formato, de tal manera que aproximadamente 19 personas estuvieron involucradas en estos trabajos de limpieza, en reintegración cromática puntual en algunas de las piezas, pequeñas faltantes de capa pictórica y la limpieza de los marcos. Vicente Rojo, Francisco Toledo, Luis Nishizawa, Beatriz Esván, Rodolfo Morales, Alejandro Colunga, son algunos de los pintores que forman parte de la colección, la cual expertos en historia del arte han dividido en tres perspectivas distintas: paisaje, costumbrismo y abstraccionismo. Además, los pintores atienden a diversas generaciones. Tener claro y deslindar en qué consisten los relevos generacionales, los cambios de paradigma para contar qué es la mexicanidad, en qué consiste el arte y su historia en este país. Y por supuesto que tendríamos que observar que algunos de ellos son mayores, que están activos desde los 60, y que otros en ese momento son muy jóvenes. Esta es la segunda ocasión que las 33 piezas se muestran juntas. La primera reunió a todos los artistas en 1993. En realidad es volver a reunir por segunda ocasión, porque suponemos que no sabemos, no estamos seguros, repito, hay muy poca información. Como sabemos, lo que ocurría en Los Pinos era público, era lo que ocurría de premiaciones o ciertos eventos, pero en realidad no sabemos hacia adentro qué ocurría. Suponemos que era una cuestión de gustos, qué cuadros se ubicaban dónde, lo cual es pues, normal. De Lo Perdido, Lo Que Aparezca es la primera exposición que se abre en el Complejo Cultural Los Pinos y estará abierta hasta diciembre de este año, aunque aún no se sabe con exactitud si las piezas se quedarán o se llevarán a otros museos de la República.